Número 6. Su nahual o regente es Mictlantecutli, señor de los muertos. Su ave preciosa es la cotorra. Nombre náhuatl, Chicuase. Nombre maya, Huac. Nombre quiché, Huacib. Nombre totonaca, chashan. Nombre zapoteca, Chupa. Nombre mixteca, Iñu. Nombre Otomí, Racto. El 6 representa lo incompleto y lo transitorio. Indica que las condiciones no están maduras, por lo que los aspectos positivos del signo se realizarán a medias. Aconseja tener paciencia y aprender a cazar las oportunidades. El signo de cuchillo de Pedernal es el decimoctavo de la veintena. Su nahual o regente es Chalchiu-Totolin, el pavo precioso. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. Su componente humano, la mente. Nombre náhuatl: Tekpatl. Nombre maya: Etznap. Nombre quiché: Tijash. Nombre totonaca: Sitzna, nombre zapoteca, Opa, nombre mixteca Kusi, nombre otomí, Buhua. El signo de Pedernal representa la conciencia y la capacidad de discernir, también el derecho a no estar de acuerdo con los demás si nuestra conciencia nos dice otra cosa. En nuestra historia personal, el Pedernal simboliza los errores que hemos cometido el sufrimiento resultante y las lecciones aprendidas. Los días en los que rige Pedernal son buenos para cultivar nuestras relaciones, olvidar rencores, perdonar agravios y visitar amigos y parientes. En estos días nacen personas valientes, autorizadas, capaces, saludables, fuertes, rectas y con sentido común, grandes cultivadores de su conciencia, enemigas del mal, y dispuestas a trabajar intensamente y a sacrificarse por un objetivo o por el bienestar de los demás. Un signo de dirigentes, médicos, psicólogos y consejeros. En el aspecto negativo, los pedernales tienden a provocar y a meterse en discusiones y conflictos innecesarios, lo que desgasta su energía. Se dice que producen pocos hijos físicos, pero son fecundos en el sentido espiritual. Consejo tolteca Desarrolla una actividad artística, disfruta la vida, aprende a vivir con los demás, a reírte y a perdonar. No cedas a la amargura o a la frustración, ni te apegues al fruto de tus obras.